Esta es la historia de un hombre que grande tuvo que ser. Hace más de 20 siglos, montado en un borriquillo, entraba en Jerusalén. Le seguían 12 amigos que caminaban con él. Limpia su mirada, era su equipaje, un corazón de humildad, y pregonaba al mundo su mensaje, que hablaba de amor y paz. Qué grande tuvo que ser, bendito sea su nombre, cuando tiraba la red, era pescador de hombre y fue sembrando la fe. Sangre le dio, la pasión fue su destino, y uno de aquellos amigos por dinero lo vendió, y en el huerto los olivos con un beso lo entregó. Lo hicieron cautivo como un delincuente, como si fuera un traidor. Lo condenaron siendo un inocente que hablaba de paz y amor. Qué grande tuvo que ser, que su sentencia divina era la cruz de la fe y una corona de espina lo convirtió en gran poder. Hacia el Calvario camina, iba cargando una cruz. De amargura el camino que le lleva a su destino de sufrimiento y dolor. Pero su rostro divino todo lo llena de amor. Lleva el Nazareno, sangre en su herida, sus ojos llenos de luz, y el cirineo de sus tres caídas la ayuda a llevar la cruz. ¡Qué grande eres, Jesús! Bendito siempre tu nombre, eres del mundo la luz, que por amor a los hombres tu vida diste en la cruz. Dicen que por un momento se rajó el reloj del templo y el cielo se oscureció, y en tinieblas y en silencio el mundo entero quedó. Y su buena muerte era una victoria, y aquella cruz fue de amor. Y al tercer día se hizo la gloria, aquel hombre resucitó. Qué grande tuvo que ser, bendita sea tu gloria, que 2000 años después sigue escribiendo la historia.